Muchísimas gracias a nuestros amigos de la Liga Municipal Dominicana por enviarnos sus notas. Esta dice, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, recibió una delegación del Instituto de Formación e Investigación de Naciones Unidas, UNITAR, integrado por Nikhil Seth, secretario general adjunto de la ONU, y director de UNITAR, y Alex Mejía, director de la División Social de este instituto, con el objetivo de avanzar las coordinaciones junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, MIRET, para la instalación de un centro internacional de formación para autoridades y líderes CIFAL en el país, sumándose a los 30 ya existentes a lo largo de todo el mundo. A tales fines, de ASA, junto a esta delegación, mantuvo diversas reuniones de trabajo y coordinación con el canciller Roberto Álvarez, los ministros de la Presidencia y Administrativo Joel Santos y José Ignacio Paliza, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y el coordinador residente de Naciones Unidas en República Dominicana, Mauricio Ramírez. Además, dicha delegación visitó las instalaciones de la Liga Municipal Dominicana, donde podrán albergarse los espacios de este centro formativo de excelencia para autoridades públicas, tanto del nivel local como congresual. Como organismo de Naciones Unidas, UNITAR integra una red global de centros de formación a lo largo de los diferentes continentes y desde la Liga Municipal Dominicana se busca instalar uno de ellos en República Dominicana. Estos centros, denominados CIFAL, se constituyen como espacios formativos sobre temas fundamentales para el desarrollo de las comunidades como son planificación urbana, desarrollo local, inclusión social, sostenibilidad ambiental, liderazgo del sector público, transparencia, alianza público-privadas y responsabilidad social corporativa. En total, esta red está integrada por 30 centros que se encuentran a lo largo de Asia, Oceanía, África, Europa y América, con una oferta formativa dirigida a funcionarios públicos, así como a representantes de la sociedad civil y del sector privado. Muchísimas gracias a nuestra buena gente de la Liga Municipal Dominicana por mantenernos informados con sus actividades. Señor director, continuamos.